Entonces, bueno, bienvenidos al Martinete otra vez.
Es una casa con mucha historia, porque como sabéis fue de Antonio el bailarín, o sea que es una casa con mucho arte. Ahora es una casa muy viva porque se está alquilando para los meses de verano como alquiler vacacional. Y bueno, también se hacen películas, hemos tenido diversos rodajes, también sesiones de fotos. Y ahora también se organizan eventos, la casa esta se puede alquilar para eventos como para bodas, y presentaciones, eventos corporativos. Pero también tenemos mucho interés en fomentar ciertas actividades como, por ejemplo, el arte. Entonces, colaboramos con Johan de Art Fusion Gallery y él explicará de qué va la galería de arte y hablará de los artistas que están exponiendo hoy, porque esto es una exposición efímera, bueno, que solamente es para esta noche, pero nuestra idea de colaboración es, en principio, también a los clientes que visitan la villa, o sea, se hospedan aquí ahora en estas semanas de verano, pues les personalizamos la villa con las esculturas, o en este caso las pinturas que trae Johan, y lo adaptamos al perfil del cliente, y así pues, también tiene una experiencia única de alojarse pues, en un sitio cambiante y personalizado, ¿no? Al cliente que viene. Entonces, hoy tenemos la exposición de arte, ayer hubo dos actividades también lúdicas un poco diferentes, hubo un que se llama Extra Dance, también enfocado a un público muy sano, gente que interesada en el yoga y en estas experiencias. A nosotros nos viene bien porque tenemos también unas bebidas muy sanas que se llaman Refins, que vienen bien para estas actividades, y luego un taller de pintura. Creo que son actividades muy interesantes también para tener aquí. Y ahora pues le cedo la palabra a Johan para que les explique pues, el concepto de su galería y de los artistas. Él no habla inglés, él no habla español, perdón, yo intentaré traducir del inglés. Porque una cosa que a mí me parece interesante, que yo sí me gustaría que lo contaseis, es la idea de vincular la casa y la historia de la casa, que no deja de estar muy relacionada pues, con el arte, con los artistas, con el arte actual, que es una cosa muy, muy curiosa y también relacionada con una ciudad como Marbella para sacar esa cara de la ciudad de fuera. Nosotros somos ambiciosos y, a ver, esta casa, como dijo el compañero de COPE, fue un punto de encuentro en su día cuando Antonio era el alma de la fiesta, ¿no? De las fiestas que se hacían aquí. A nosotros nos gustaría revivir ese espíritu y que el Martinete fuera un punto de encuentro también para eventos como eventos de arte. Queremos hacer también algún evento benéfico en otoño. Nos gustaría también colaborar con el ayuntamiento en alguna cosa, hacer diferentes actividades, dar a conocer el Martinete y revivir ese espíritu artístico que esto tuvo en su momento. Claro, esta es otra época, por esto es arte moderno, pero tenemos algunas ideas, algunos proyectos, y como somos muy locos y nos atrevemos a hacerlas, pues yo creo que se realizarán en breve. Gracias a ti, Esther. Y Johan es el artífice de que estén los cuadros que estamos viendo hoy aquí. Es el artífice pues, de los artistas, porque no solamente es los cuadros que se están viendo, sino también estamos escuchando música, pero no es música elegida aleatoriamente. Son artistas jóvenes que están empezando y que, bueno, que se considera que pueden tener algún tipo de proyección. Y yo creo que es mucho mejor que la cuestión que yo. Si puedes explicar el proyecto, se introdujo a los jóvenes artistas, también a la música, que tiene una misión, porque son jóvenes talentos, y que son muchos de los que se conocen. Así que, ¿puedes por favor explicar tu proyecto, los artistas, y qué es esto? So I'm so sorry, I haven't learned Spanish. I've been here 4 years, but my language skills are really bad. So. Siente mucho no hablar español, aunque lleve 4 años aquí, pero que bueno, no tiene oído para los idiomas, desafortunadamente.
Pero lo intenta, yo sé que lo intenta. Hasta tiene una novia de habla española, ¿sabes? Bueno, ese es el principio. Sí, sí, sí. Pero sí. Las, yeah, y yo no hablaba inglés, así que tendrá que aprender. As soon as I think I understand what you're saying, it's gone. In Spanish, but I think I understand you. Tiene un negocio de marketing desde hace 25 años. So I've been working with clients all over the world, and I'm Swedish, but I really never belonged in Sweden. So actually, when I came to Spain, it's the first time I felt at home. Dice que ha trabajado con clientes de todo el mundo y aunque él sea sueco, ahí en Suecia nunca se ha sentido en casa, pero ahora que está aquí en España, aquí ha encontrado su hogar. So I never book meetings. I am really short term, not short term, but I love to be spontaneous, to have a lot of friends, we have events at my place, and I have a lot of Spanish friends, and we're multicultural. That's why I love this area, that with so many cultures in the same place. Él es una persona muy espontánea, que no planifica las cosas a largo plazo, y le gusta aquí el ambiente tan multicultural que hay, y tiene aquí conocidos y amigos de todo el mundo, y eso es lo que le gusta, ¿no? Y si te es tan multicultural. Si ahora nos introduces bien, ¿cuántos artistas hay? How many artists are here? I'm not sure. I think we are like 12 or 14 in this house now, and we are 20 in the gallery in total. We started a gallery for 4 months ago, and La galería, empezaron con la galería de arte hace 4 meses. Y aquí en la casa hay representados en unos 12, es que no todos los cuadros se pueden ver ahora mismo, entre 12 y 14 artistas aquí y unos 20 artistas que exponen en su galería. So, and the reason that I started is actually I must say I always been an artist, but I grew up in the countryfield of Sweden and you're not an artist. My father and brother was a carpenter and you know, football player, hockey player, so, but I never belonged, so I tried to fit in, but I never did, so. Dice que en Suecia, pues él no podía ser artista por cuestiones familiares, su padre era carpintero, o sea, ahí se tenía que jugar al fútbol o al hockey, pero dedicarse al arte, pero él es artista también, y de hecho, él tiene expuestos algunos de sus fotografías artísticas aquí. So I became a designer, marketing, learning everything in design, print, social media, I can do it. So actually when I came to Spain 4 years ago, I started my career as more like a fashion and photographer, but I fast realized that it's kind of boring. So, and then I met a Spanish artist who did body paint, and I saw that he has really bad photography. So we started to work together, and he's actually the first one who said, you're not a designer, you're an artist. Él viene del mundo del marketing, del mundo del diseño, más trabajando con ordenadores. Cuando llegó aquí él empezó como fotógrafo de moda, pero se dio cuenta que era algo bastante aburrido. Entonces conoció a un artista español que hace body painting, o sea, que pintaba las modelos y que tenía un fotógrafo, que las fotografías no eran de calidad. Entonces él empezó a trabajar con él y convertirse en fotógrafo. So the reason I got into starting gallery was because I learned everything. I got a mentor. I learned everything about art because I'm not from the art world. So I learned everything about art and what I love to do and always done is helping people that have talents to market them and make them shiny and make them grow. Especially if they have like a little bit under. How do you say it in English? Underdog, or that they have like they have skill, but they can't market themselves. Yeah. You know, it's so crucial to tell the world. And I also have a pattern that I help others before I help myself. So this fit me perfect now. Vale. Él tuvo la suerte de tener un mentor en el mundo artístico, entonces él decidió, porque le gusta ayudar a la gente, pues ayudar a jóvenes talentos y sobre todo a gente menos favorecida o que no tiene no tiene la capacidad de exponer o de mostrarse a ellos, pues a él le gusta ayudar y como viene el mundo del marketing, pues también ponerlos en el foco correcto para que pues,
que se puedan dar a conocer. Dice que le gusta más ayudar a los demás y luego piensa en sí mismo. So when I started this, I really see there's so many talented artists around the world, but they don't have the skill to get out. So the concept of our gallery is actually to help the artists really want to help, because all the artists, some artists just want to do what they do, but some artists really have talent, they want to do something, and that's where I'm good at. So I'm in charge of the marketing and PR and building these artists with what they need to do, because an artist is a little bit like a company. So for an art collector to buy from an artist, they need to see that this artist is dedicated to grow, that the artist is known, is going to grow. So instead of working with artists who are already famous, whose prices are already here, we have worked with artists in this early age to help them grow and expand. Dice que hay mucha gente que tiene mucho talento, o sea, hay muchos artistas con mucho talento, pero que no tienen los medios. Entonces, su idea es ayudar a esta gente a darles la proyección que necesitan a través de sus conocimientos de la publicidad y del arte. Por eso, la galería también está enfocada a jóvenes talentos, que es a los que él intenta dar a conocer, porque también luego a la gente, a los coleccionistas, pues, ellos quieren ver a un artista que luego que se vea que vaya a tener una proyección. Entonces, trabajan con jóvenes talentos y no con gente que ya está muy establecida, bueno, que se mueven ya en otro rango de precios en la mitad de sus obras. Y en el Martínez, en el following month, and in autumn and winter, going to happen here. Yeah, so the idea is that we will expand with more artists, we will have more sculptures, so there's a beautiful garden, we will have more statues and also inside. We're also looking at redoing some of the rooms. So this room we have two artists who are probably going to redo it totally, like an art room. It's still going to be a dining room. So we're going to have guided art tours. So in between the guests, we're going to have guided art tours for the public. We're going to build an art collector network for people all over the world to come and see this, because that's what the concept is, to merge the art collectors with the artists in the early stage. We're going to probably do a Picasso room, like specially dedicated to Picasso was here. And I myself, I really feel like with Antonio, because I'm also like, my people from home, they think I'm super strange. And I like parties, I don't drink, but I love parties and creating parties. So I created this, and yesterday we had 100 people here dancing, sober. So this is what we're going to see, is to create El Martinete to more like an event house, and also to, and your El Martinete also has this idea of helping people and showing and opening your arms. We had the first event that I was part of a month ago, so that's how we started this, and then they already thought about the art house, and then we just clicked. So I'm really amazed by El Martinete's hospitality, and they're open, and you have a lot of other projects around Europe that is just amazing. And so I really feel we are thinking the same, that helping people who is in need. And then I'm all for making money, it's not that. And when you make money, you can help others that doesn't have the money. So, and then you make the money from the people who has the money. No, la idea es, ahora aquí en el Martinete, pues vamos a crear diferentes espacios que ellos se van a dedicar a decorarlos con arte, con pinturas, también tienen escultores, expondrán en los jardines, quieren convertir algunas habitaciones, una estará pues, dedicada a Picasso, esta no sea, como seguirá siendo un comedor, pero sé que también está pensando en traer muebles especiales, entonces pues que la casa tenga mucho movimiento y vamos a crear diferentes ambientes y será una cosa continua. Cuando la casa esté libre, o sea, cuando no tengamos inquilinos, lo que se va a pretender es seguir haciendo exposiciones, incluso exposiciones guiadas, explicando el arte que se está exponiendo. Él está trabajando también en una plataforma para conectar a los artistas con inversores, con coleccionistas, porque también hay que, realmente hay que hacer dinero.
Y bueno, es todo a dar esto a conocer, nos da las gracias porque somos generosos con nuestro tiempo, sobre todo, más que otra cosa, y con nuestro espacio, pero es que a mi cliente le preocupa mucho también esta, quiere también hacer su labor social y ayudar en lo que podamos y que esto sea una casa pues, abierta sobre todo al arte y también abierta a Marbella en ese aspecto. Started the art gallery here. Everyone's telling us no one buys art in Marbella. So Marbella has a little bit bad reputation in the art world. So my actual mission is to change that. So what I want to create is to create Marbella as an art and culture scene. We have all the buyers, we have all the artists, we have a lot of capital. So that is what I'm the goal of our gallery, and this work with El Martinete is just I think even we actually going to be the coolest gallery in the world with this house as our art house. So this will make an impact, and we just with this our opening of a gallery had 500 people, and now we have 400 people here. So people are really hungry for something different. So I want to merge this art and also the cultural side. I myself call myself spiritual. So that's also a big community here that also are unknown. So that's my mission to change the Bueno, dice que su misión aquí es él quiere cambiar un poco la escena del arte aquí en Marbella porque dice que según le ha llegado a él, Marbella tiene una mala reputación en cuanto a compra de arte, ¿no? De gente que invierta o que tenga ganas de comprar. Que, sé que hay muchas galerías, pero que parece ser que no es un negocio. Entonces él quiere cambiar esto, dice que tiene los artistas, tiene los inversores, tiene los medios económicos. Cuando abrió la galería, pues tuvo 500 invitados, acudieron 500 personas a la inauguración y hoy creo que vamos por 400. Entonces sí que hay hambre de cultura, hay hambre de arte aquí y es lo que quiere aprovechar y lo que quiere es mover esta la escena artística, la escena cultural. So he's amazing art. He's also have the pool outside, and in the gallery we have some more of his work. He's very talented. I really love his work. Hay otra cuadra de un toro y en la galería hay más cuadros de Juan Torres. And we hope to get a lot of more Spanish artists. But the artist who joins us is really the early adopters. Because we are totally different from any other gallery I know. So some artists, like Israeli early adopters, who join us, and now we get the other who like, oh, it's working, now they can. Como es una galería diferente, pues casi todos los artistas que tienen ahora es gente que se está iniciando, ¿no? En el mundo de exponer y demás. Pero dice que de los un poco más establecidos que ya tienen más experiencia en esto, en este mundo, ahora que ven que esto funciona, que el concepto funciona, también le van contactando.